tradicional topa de aquí de Santa Gertrudis y la Escondida, que se hace el 29 de diciembre. Y hoy se hace la topa con jaripeo y mañana también. También con jaripeo, ahorita va a haber jaripeo. Topa con jaripeo. Y pues es gratis, pues por la fiesta patronal de nuestra comunidad. Pues miren, amigos, ya tenemos aquí en el Corral de Toros y zapatiene, amigos, allá en su casita. Bueno, pues adentro, video. Amigos, ahí viene la popa. Y ahí viene otra banda. Por lo general, amigos, aquí se hacen tres bandas y tres filas de guares. Este es el primer día nada más, amigos. No crean que es todos los días. Thank you.
La primera parada antes de llegar al corral de toros, creo, y ya nos vamos a ir todo derecho hasta el corral de toros, pues a los toros, básicamente, porque ¿para qué sirve el corral de toros? Para toros. Son tres bandas, como ya les dije hace rato, y un montonazo de muchachas, señores que se visten de mujeres, un montón. Y aquí si yo les calculo más o menos unas 100, pero hay otros años que sí son más, hasta más, amigos. Que está todo en la plaza, todo hasta allá inundadísimo. De gente que viene a esto. Y pues obviamente ahorita todavía hay gente. Todavía es época de que vengan los norteños.
Ya después del Niño Nuevo se va toda esta gente que están viendo. Bueno, no toda. Muchas de aquí. Los caballerangos se quedan un buen de... Quieren darles su espacio, ¿no? Y les mando un saludo a mis amigos seguidores que me siguen desde la Ciudad de México. La otra vez recibí un mensaje de que me siguen desde Veracruz, amigos, imagínense. No solo de aquí, no solo de Michoacán, Zacapu y todos los pueblos de aquí, no, también de por allá. A mis amigos de Ciudad de México que me siguen, Laurita y Rubén. Y también les mando un saludo, no solo a ellos, sino a todos ustedes que están viendo este video. Entonces, muchas gracias por el apoyo, ¿no? Básicamente. Amigos, ya empezó aquí la bailadera. Bueno, de que se acuerdan, pero no sé si vieron.
para comentarle que esta sí es la topa más grande que se hace en la región. En toda. Toda la región de Zacap. Del mundo, quién sabe, pero sí es la topa más grande que se hace en la región. Y eso que todavía faltó otra banda con más guares. Esto todavía no es nada, porque lo que faltó está acá en la plaza todavía bailando. Ahorita se vienen. Ya llegaron, amigos. Los que se quedaron ya llegaron. Para ya dejar de avanzar a los pobres de que hay un tráfico enorme. Miren, amigos, que no se hagan. Nos dejamos de descansar 2 años por la pandemia. Ya tocaba. Miren ese bailador, amigos. Que baile y que baile. También acá hay caballos. Y ahora sí, amigos, al corral. Miren, amigos, y así va la topa más grande de la región. Ya van llegando a Santa, a la plaza de Santa Gertrudis. Ya muy lejos. Y apenas va aquí un poquito de lo... Esto es lo último, ahí los caballos y las guares. Como les digo, la topa más grande. Y por allá todas las personas... De este otro lado también. Qué bonita tradición. Amigos, aquí ya viene la última sección de Juárez. Por allá va una de niñas y una de señoras. ¡Vamos, bichos Juárez! Yeah.
Amigos, ya hemos llegado al corral de toros. Ahí viene la última banda, por allá ya llegando, amigos. Miren, amigos, estamos en lo más alto. Y nada más ahorita ya se llenó. Allá, por allá, un poquito. Rápido, amigos. Y ahorita va a llegar muchísima más gente. Eso nada más es de la topa. Muchas personas no vienen a la topa y se esperan a que lleguen los toros, porque es lo más emocionante. Ahorita nada más van a estar bailando las guares hasta que lleguen los toros. Ahora sí ya se evacúa todo esto y se suben acá las gradas. Pues todos, ¿no? Pero es la topa más grande.